What's up, gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy les enseñaré la mejor forma de subir a nivel 160, y esta vez de manera humilde, aunque con prisa, ya que dependemos del evento de experiencia al doble, que durará desde ya hasta el próximo 5 de diciembre. Durante todo este tiempo, cualquier misión que juegue les dará doble de experiencia, y si a esto le sumamos alguna super alma como la de mis pasatiempos son la lectura de los deportes, la de no nos quitarás esto, o la de pesas de 40 toneladas, ya que lo que hacen estas super almas es duplicarnos o acercarnos la puntuación, si las usamos en este evento, literalmente duplicarán o triplicarán la puntuación ya duplicada, dándonos en algunos casos hasta casi el millón de puntos por partida. Obviamente dependiendo de la misión. Si tienen el DLC de la saga de Fu, el primero obviamente, yo les recomiendo la misión 174, o si tienen tiempo, cualquier misión de los últimos dos DLC está bien. Igualmente la misión 100 del juego base también es buena y relativamente rápida para subir rápido de nivel, pero algunas que también sirven son las misiones expertas, la de Broly, la de Goku o la de Vegeta, que igualmente les dan medallas TP. Ahora sí que la misión depende del gusto de cada quien, yo prefiero hacer las de DLC, pero también las de Raid me parecen muy rápidas y buena opción. ¡Ey! Te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube, donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida, y también que te unas a la mejor comunidad en el Discord oficial de la Academia de Rascali. Sin más, espero este video les haya servido, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima.